Públicas 2030, este espacio que busca encontrar los consensos o por lo menos colaborar a que se empiecen a encontrar para que con esos consensos podamos ir diseñando esa política a largo plazo que tanto le hacen falta a este país y tanto nos hace falta a cada uno de nosotros. Pero sin perder más tiempo y sin que, bueno, si ahí hay un ruidito en la línea, Miguel, me parece. Sin que nos detengamos más, le doy la palabra a su conductor natural del programa, al doctor Miguel Ángel Cicci. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos. Yo tengo el lujo nuevamente de ser acompañado por el académico doctor Jorge Alberto Neira. Esperamos, como dice Horacio, hacer un aporte, continuar haciendo aportes para, en base a escuchar pensamientos diferentes, ideas diversas, tratar de conjugar consensos que desde el punto de vista básico nos den un principio de solución a los graves problemas sociales, económicos y políticos que está viviendo la Argentina. Temas de debate en este programa tratamos de focalizarnos en cuestiones que consideramos primarias, importantes, como educación y salud, y en ese sentido le doy la palabra al doctor Neira para un saludo inicial. Bueno, muchas gracias Horacio, gracias Miguel, es un placer estar acá y, bueno, reforzando un poco lo que decía Miguel, tratar de encontrar consensos en el disenso. Nosotros creemos que el disenso es algo sumamente importante y por eso es tan importante escuchar la opinión de otros y a partir de ahí generar políticas públicas activas que permitan ordenar un poco el tema de salud, sobre todo en esto que esperemos que de alguna manera sea la pospandemia, aunque parece que la pandemia todavía no ha terminado del todo, ¿no? Ya se está hablando de la twindemia, que es la pandemia producida por dos gérmenes, en este caso el coronavirus, y ahora con un desarrollo de la gripe, que ustedes vieron que se ha anticipado, no es el momento, pero sin embargo hay algunos casos. Incluso se ha hablado de la tridemia, que es la asociación entre coronavirus, gripe y virus sincicial respiratorio. Así que como ven, hay un amplio campo para trabajar en el ámbito de la salud pública y privada, porque como dicen, la salud es una sola y la participación público-privada es algo muy importante para lograr estrategias adecuadas. Yo creo que tenemos ya en línea al doctor Bustos, Miguel. Buenas tardes, doctor José Pedro Bustos, gerente de gestión estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo estás, José? Está muteado, José. Buenas tardes, Miguel. Gracias a vos. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estás, José? Muchas gracias a ambos. Acá estoy a su disposición. No sé si me escuchás bien. Perfecto. Ahí también ahora te escuchamos mejor a vos. José, si me permitís llamarte así, sin perjuicio de la formalidad de tu importante cargo y función, sabiendo de tu capacidad de diálogo y de construcción de políticas públicas, con larga experiencia profesional y también en la superintendencia. La construcción de políticas públicas la entendemos como todo aquello que se construye y se va midiendo en sus resultados, modificando lo que hay que modificar y que continúe sin perjuicio de las coyunturas electorales o cambios, todo aquello que sea eficaz y eficiente. En ese sentido, conociendo tu pensamiento, la primera pregunta que me animo a hacer es, en ese contexto de dificultades culturales, para ser breve, que estamos atravesando, ¿cómo estás viendo el sistema de salud en nuestro querido país?
Empiezo con una frase que acaba de decir Jorge, creo que tenemos que empezar a construir consenso del disenso. En términos generales podría decir que en términos relativos y sobre todo en comparación con otros países, el sistema de salud de Argentina es un sistema muy bueno, pero todos los que trabajamos en el sistema desde hace muchos años tenemos distintas ideas y propuestas destinadas a mejorarlo, a hacerlo, como dijiste vos bien, Miguel, más eficiente, más eficaz, mejorar la cobertura, hacer más eficiente el financiamiento, el gasto. Hay un dispendio de recursos que son totalmente innecesarios que se podrían corregir. A mí me tocó, es la tercera vez, casi cuarta, porque tuve algún asesoramiento en alguna gestión anterior, sin presencia física, pero bueno, tercera vez con funciones ejecutivas que cumplo acá en el organismo, y uno mismo va creciendo y va cambiando y se va planteando distintos objetivos. Si bien yo creo que habría que hacer varias cosas destinadas a poder modificar el sistema de salud, va siendo más prudente cuando van pasando los años y hoy me propongo menos objetivos, pero más concretos, tratando de, dentro de las posibilidades que uno tiene en la gestión, que lamentablemente son menores de las que uno creía seguramente 20 años atrás, cuando era más joven. No quiero decir más idealista, porque yo me sigo considerando idealista hoy, pero quizás más práctico que en aquel momento. Y hay muchas cosas que entiendo se pueden corregir. Y decía que tomaba la palabra de Jorge porque creo que debemos construir consenso tan difícil que nos resulta a los argentinos en cualquier ámbito del cual se tratare, no solo en tema de salud. Creo, por ejemplo, que este organismo, es decir, la Superintendencia de Servicios de Salud, su rol principal es armonizar intereses y ser un equilibrador del sistema. Es decir, cuando nosotros creemos que la Superintendencia de Servicios de Salud está al servicio exclusivamente de los beneficiarios, exclusivamente de los prestadores o de los financiadores, me parece que nos equivocamos. Hay que armonizar todos los intereses y no favorecer a unos en detrimento de otros, porque de ese modo lo único que lograríamos es romper el sistema en el cual vivimos. Y como decía, en Argentina a veces es difícil tratar de armonizar intereses, pero me parece que tenemos que madurar en ese sentido también nosotros y resignar a veces algunas de nuestras posiciones para lograr un consenso y pasar a etapas operadoras en las cuales vivimos. Está de moda, se puso de moda en los últimos 15 días, lamentablemente, a raíz de la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, una nota que había escrito Kissinger hace 7 años, 8 años atrás, y terminaba diciendo esto, ¿no? Que uno tiene que, no recuerdo sus palabras exactas, pero era administrar sus propias, entender que uno tiene que relegar intereses para llegar a un consenso. Y esto es lo que tenemos que hacer también en nuestro pequeño mundo con relación a aquello que él hablaba. José, yo le decía el otro día a Luis, cuando conversábamos con el tema, que a mí me parece que la superintendencia tiene un ente, es un ente que central en la modificación de todas las modificaciones que se puede hacer sobre el tema de salud, porque me parece que es afín a ambos sectores, al sector público y al sector privado, y me parece que es el modelo operativo para trabajar, ¿no? Ya sea porque tiene que ver justamente con el sector de prepago, porque si no estoy equivocado, casi el 80% de los que están en la cartera privada tienen alguna vinculación con la seguridad social, y con respecto al sector público, porque tiene una capacidad operativa mucho más eficiente que la que tiene el sector público. ¿Vos considerás lo mismo? ¿Crees que justamente puede ser el conductor, puede ser el que arrastre, digamos, a las modificaciones tanto al sector privado como al sector de la salud pública? Sí, sí, considero lo mismo. Los porcentajes que diste son más o menos o casi idénticamente esos, es decir, el 80% del desarrollo de la actividad de las empresas de medicina prepaga tienen un vínculo directo con obras sociales, es decir, con la seguridad social, y entiendo que por las características de este organismo sería o debería ser un instrumento
de coordinación de los tres subsectores esencial. No para fijar políticas de sanidad, que para eso está el Ministerio de Salud de la Nación, pero sí para articular el funcionamiento de cada uno de los subsectores del sistema de salud. Tiene varias características que facilitan esta situación. Primero, hay gente que hace muchos años que viene desarrollando su función acá y que conoce profundamente cómo funciona el sistema de salud. Es un organismo bastante ágil con relación a lo que suelen ser los organismos del Estado. No tiene tantos empleados, se toman las decisiones de modo bastante más rápido que en otros organismos. Y además, como decía recién Jorge, tiene vínculo tanto con las obras sociales como con el sector privado de la salud como con el sector público, con lo cual creo que deberíamos explotar todas estas características para poder coordinar políticas públicas que puedan mejorar el sistema de salud. Para, sí. A título de ejemplo, cuando recién decía que deberíamos tratar de mejorar algunas condiciones tanto de cobertura como de financiamiento, les comento que por lo menos el 20% de la población argentina tiene una doble cobertura en materia de obras sociales, es decir, tiene una obra social nacional, que por definición puede tener una sola, es decir, no puede tener más de una, pero tiene alguna otra que no está dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Por ejemplo, alguna que depende de una universidad, como puede ser los UBA acá en Buenos Aires, o si tuviera además de un empleo privado, por ejemplo, podría trabajar como empleado público de la provincia y tendría IOMA en ese caso, y ahí se duplican este tipo de cobertura. Esto significa que hay algunas medidas al alcance de la mano de la política, que me parece la política de salud, que deberían adoptarse para evitar este tipo de dispendio de financiamiento, sobre todo en un país con la crisis que vive en términos generales y globales, no solo en materia de salud. Sí, alguna vez hablábamos de los modelos virtuosos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la super podría generar modelos virtuosos en cuanto a la categorización institucional y la de acreditación de esas instituciones para lo que la complejidad necesita, digamos. Esto facilitaría muchas cosas, porque de esa manera ustedes podrían derivar, digamos, a los pacientes de determinada complejidad, la complejidad donde se hace en el lugar, y el lugar debería estar acreditado. Me parece que esta, tanto la acreditación como la certificación profesional y la revalidación, podrían ser, digamos, un piloto para avanzar en cuanto a la eficiencia, porque esto aseguraría la calidad de la prestación y el ámbito en el cual la prestación se realiza. ¿Qué te parece? Sí, coincido. En esto además deberíamos coordinar nuestra labor con el Ministerio de Salud, quien tiene a su cargo este tema, del cual, bueno, vos sos un especialista, ¿no? En tanto, en este tema del que estamos hablando, de categorización de prestadores, nosotros hace unos meses emitimos una resolución respecto a empresas de medicina prepaga, en donde categorizamos las empresas, que fue interpretado de distintos modos. Algunos entendían que era el principio de una instalación posterior de coseguros, por ejemplo, entre tantas barbaridades que se dijeron, porque no tenía nada que ver con eso, sino que apunta a lo que vos decís, es decir, tratar de ir categorizando también a las empresas para darle una oferta a los beneficiarios que tengan una calidad suficiente. ¿Y cómo ves ahí la inserción en el ámbito público? Porque yo creo que justamente ustedes podrían arrastrar, podrían traccionar, digamos, las prestaciones en el ámbito público casi con la misma característica de la seguridad social, es decir, ustedes podrían conveniar con el hospital público para tener prestaciones que podrían ser en un ámbito dependiente o, digamos, vinculado con la seguridad social. ¿Cómo ves ese tema de generar, digamos, en el ámbito público toda una línea de trabajo hacia ese sentido? Que conocemos todos que desde el año 92, cuando se resolvió la descentralización de la salud, el Ministerio de Salud de la Nación empezó a relegar su función de rector en materia de política sanitaria nacional, ¿no? Más allá de algunos temas constitucionales que no vienen al caso tocar, de federalismo, de la competencia que tiene cada una de las jurisdicciones de dictar su propio plan de salud. Pero hay varias materias que volvemos a avanzar, por ejemplo, en lo que está señalando. A fin del año pasado nosotros pudimos modernizar
el sistema de vínculo que tenemos con los hospitales públicos de gestión descentralizada para tener una interrelación entre ellos y nosotros, es decir, la seguridad social con el hospital público, no solo en tema de facturación, es decir, la facturación que tienen derecho a realizar los hospitales públicos a las obras sociales de los beneficiarios que se atienden en esos hospitales, sino también estamos trabajando actualmente en una reactualización de aranceles para ir funcionando de modo conjunto tanto la seguridad social como el sistema público. Perdón, José, siguiendo un poco la línea de lo que están conversando, siempre que hablamos de los temas de salud, bueno, como otros temas como mencionamos educación o seguridad, surge la frase, todo depende de la decisión política. Según veo yo, y vos te ocupaste de hace unos minutos de resaltarlo, vos y algunos otros compañeros más tienen varios áreas de gestión en la superintendencia. A mí me gratifica mucho, más allá de los de lo que llamamos comprendido la general de la ley de los afectos personales, me estoy refiriendo estrictamente a los profesionales. Veo que, y ahí viene la pregunta, a ver si coincidís que en la superintendencia, con claros, oscuros, cambios, hay una suerte de cumplimiento de esa decisión política y un poco el objetivo de este programa humilde de colaborar en políticas públicas. No sé si tenés la misma visión, sobre todo en temas muy disruptivos que ustedes siempre creo que están luchando desde ahí, que es el tema de la fragmentación. Sí, es cierto, tratamos siempre de integrar lo que vos decías de la de estas capacidades. También es cierto que muchas veces en algunos sectores es criticada con el argumento de que se vuelven a aparecer las mismas caras en determinadas funciones, que creo que es natural porque se trata de las personas que se especializaron en esta materia, ni más ni menos. Hay muchos profesionales muy destacados en cada una de las obras sociales o empresas de medicina prepaga, pero que resolvieron realizar su vida en ese ámbito y no tienen la vocación de desarrollar una función pública. Entonces, me parece que esto es natural. Siendo un ejemplo burdo, es como si tuviéramos un tema vinculado con terapias intensivas o emergentología y me vinieran a contratar a mí. Ahí lo voy a contratar al doctor Neira, que para eso se formó toda su vida en esa materia. Son especializaciones, cada uno en su tema, y me parece que, por eso lo recalcaba hace un rato, en este organismo hay algunos profesionales muy destacados que pueden colaborar en estas políticas de coordinación de los sistemas. Yo cuando al principio decía que hace unos años uno tenía alguna ambición mayor, es decir, de unir directamente los subsistemas, esto creo que es más difícil porque hay intereses particulares que a veces hacen muy difícil esta coordinación. De modo directo, si uno maneja determinado financiamiento es difícil que lo resigne por el bien común o por el bien de la patria. Esto no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que quien tiene algún modo de financiar determinado subsistema quiera seguir manejando esa caja. Pero lo que sí podemos lograr es, como decía, ir paso a paso con el avance de algunas políticas, como por ejemplo universalización de la cobertura, mejora en el financiamiento, aun cuando formalmente hayan distintos subsectores que sigan coexistiendo, coordinación entre los efectores de los tres subsistemas, que muchas veces hay una duplicación de oferta en algunos lugares y escasez en otra. Son todas políticas que es así, creo que están al alcance de una gestión. José, mientras hablamos después del tema de la financiación, cuando termine después de la pausa, hay un tema que a mí me parece interesante para charlar, y es que esta pandemia generó como una necesidad de preparación específica de todas las instituciones de salud, de todos los prestadores, para el incremento de la demanda, ¿no?
esto que en realidad debería haber llegado para quedarse, porque es una forma dinámica de ofrecer la prestación médica, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de incrementar la oferta en cuanto la demanda aumenta. ¿Cómo ves eso, digamos? Por ejemplo, el incremento de la cantidad de camas de cuidados intensivos, que debe ser algo móvil, en el sentido que no siempre tenés que trabajar con la cantidad de camas que hay ahora, sino con la cantidad de camas que la institución necesita, pero que puede necesitar en caso de aumento de la demanda. Y el tema de la formación de profesionales dentro del hospital para sostener ese incremento de la oferta. ¿Cómo ves este tema? Porque si no, me parece que vamos a pasar la pandemia, vamos a volver atrás y en la próxima situación vamos a tener esta dificultad para empezar a funcionar hasta que se implemente el sistema. ¿Cuál sería la pregunta, Jorge? Perdón, ¿cómo claro, veo? Nosotros nos acostumbramos ahora que pudimos responder a la demanda, eso llevó un tiempo. Sí. ¿No? Ahora que la demanda empiece a bajar, o cuando esperemos que en algún momento esta pandemia termine, cuando la demanda ya no sea esa, ¿cómo aseguramos nosotros que el hospital siga funcionando con la demanda diaria, pero además siga teniendo la capacidad de incrementar la oferta en cada vez que lo necesite? Esto es, por ejemplo, pasar de las unidades de cuidados intensivos que tiene habitualmente a duplicarse o a triplicarse, cosa que se hace con organización interna, ¿no? Eso en inglés se llama surge capacity, que es la capacidad que vos tenés para aumentar tu capacidad instalada. Sí. Creo que la pandemia nos sirvió, entre otras cosas, para adoptar otros mecanismos de organización que no estábamos acostumbrados a desarrollar hasta este momento. Tal cual. A mí me tocó, desde fines de marzo de 2020, coordinar la función de coordinación con los sectores privado y público y con la Ciudad de Buenos Aires en particular, desde el Estado Nacional, la organización de cada una de las instalaciones sanitarias. Yo creo que la primera etapa de la pandemia, con cuarentena incluida, más allá de discutir si fue excesiva o no, que me parece que excede el marco de este programa y no tiene sentido que yo analice eso, lo que sí me parece que sirvió es para adoptar algunos mecanismos de mejora en el sistema. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia hasta junio más o menos del propio 2020, julio, se aumentó un tercio de la capacidad de instalaciones, y esto supongo, Jorge, vos lo manejás mucho mejor que yo, vinculadas con terapia intensiva respecto de lo que había hasta ese momento, incluso de otro tipo de instalaciones sanitarias que no tuvieran que ver con terapia intensiva. Por otra parte, se empezaron a coordinar algunas acciones. Yo tuve una gran relación con el Ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde diariamente nos íbamos enviando mensajes para ver qué necesidades tenía la ciudad, cómo podía colaborar con la Seguridad Social, porque más allá de disputas que tienen que ver con la política, desde el punto de vista técnico, realmente nosotros con la Ciudad de Buenos Aires pudimos trabajar muy bien durante la pandemia, y creo que toda esa organización nos sirvió para adoptar medidas y para poder organizarnos de modo más eficaz y con menos gasto para estas situaciones que decís. Es decir, si aumenta la demanda o disminuye la demanda, como de hecho va a ocurrir o ya está ocurriendo por la evolución propia de la pandemia, que está disminuyendo sus casos, hay ya algunos instrumentos de organización como para que esto funcione. Más aún, adelanto un tema. Hoy a las 4, es decir, en media hora, tengo una reunión acá con representante de empresa de medicina prepaga para hablar, entre otros temas, de este que estás conversando. Estamos tratando de dar instrumentos desde la superintendencia para poder tratar de coordinar esas políticas en común. A propósito de ese compromiso que mencionás, creo que habíamos pactado a tu pedido unos 30 minutos de charla, y José, sigue a tu criterio seguir conversando o en los próximos programas te llamamos. Bueno, estoy a disposición para cuando quieran. Tengo una reunión ahora. Te agradezco, Miguel, y a vos, Jorge, también la invitación, y estoy a disposición para cuando ustedes quieran. Nos gustaría la próxima tocar el tema de litigiosidad, bueno, varios temas que para vos es
una cuestión, lamentablemente, de casi todos los días, ¿no? Termino con esto del consenso, que yo tengo, soy un convencido de eso. Me parece que tenemos que eliminar, termino con una idea, eliminar prejuicios de prestadores contra obras sociales sindicales, de sindicalistas contra financiadores privados. Me parece que todos formamos parte del mismo sistema, y si a alguno le va mal, les va a ir mal a todos. No se salva uno en detrimento de otros. Por eso creo que hay que armonizar el funcionamiento de cada uno de los integrantes del sistema, porque todos somos socios de algún modo del buen funcionamiento del sistema. Ustedes me conocen a mí desde hace muchos años, y si bien, como dije, tengo alguna vocación pública, toda mi vida la desarrollé mucho más en el ámbito privado, en mi estudio jurídico, que en la función pública, y creo que tenemos, insisto, tratar de eliminar esos prejuicios que a veces tenemos de algún actor en contra de otro del sistema, para poder sumar consensos con mejor resultado para todos, incluso para el que tiene el propio prejuicio. Bueno, lo dijo con esta pequeña... Muy acertado, José, y este programa tiende precisamente por el objetivo y por los que participan, terminar con esos prejuicios y unificar ideas y llegar a consensos básicos, como dice el título del programa de hoy, ser más inclusivos. José, te agradecemos mucho. Bueno, y suerte el sábado. A los que saben más o menos de qué se trata, creo que... Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, chau, chau. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Chau, gracias, José. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Vento te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, nuevamente al aire, continuamos con el Políticas Públicas 2030. Nos pareció riquísima las conclusiones que nos dejó el doctor José Pero Bustos, y las próximas programas seguiremos con el tema. Y ahora entiendo que está escuchándonos el doctor Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Está muteado. Un saludo también para Jorge Neira, que sí. No veo que está contigo. Hola. No, por supuesto, ya te lo iba a presentar, porque es el actor especial de este reparto. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, perfectamente los estoy escuchando. Vos levantá un poquito a ver si podés o... A ver, ahí me escuchas mejor. Ahí te vemos mejor. Bien. Bueno, tuvimos recién en dos, para ser muy breve, una conversación muy muy positiva con el gerente de la gestión estratégica de la superintendencia, José Pedro Bustos, sobre el funcionamiento del sistema de salud y de las obras sociales. Y ahora, a través tuyo, sin perjuicio de estar siempre
concediendo, de acuerdo a la filosofía de este programa, la palabra a los prestadores, financiadores y todo aquel que tenga algo que decir para arribar a los consensos. Me parece que el doctor Jorge Neira te va a hacer una breve introducción para ver cuál es tu aporte desde el lado prestador. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís? Yo estaba pensando, ¿no?, que en realidad quizás sería bueno empezar a planificar cómo va a ser el futuro de los profesionales del equipo de salud, en este caso particular que le ocupa a Comra, de los profesionales de la medicina, ¿no? Porque a mí me parece que hay que repensar mucho el futuro a partir de la pandemia, a partir de las necesidades. Por ejemplo, hay que repensar cómo deberían ser las especialidades, cuáles serían las especialidades que deberían tener cierto desarrollo por lo que se estuvo viendo, digamos, en estos temas. Y me gustaría saber tu opinión de cómo ves la posibilidad del crecimiento o de la mejora de los profesionales del equipo de salud, en particular de los médicos. Cuando digo esto me refiero a que el problema de los sueldos de los profesionales, de los médicos, no se arregla con las paritarias, porque una persona que cobra poco y después le arreglan con la paritaria el correspondiente a la inflación, sigue cobrando poco porque la inflación le va a aumentar lo mismo que cobraba antes. Y a mí me parece que este tema es un tema que no resuelve la situación general de los profesionales de salud. Quería preguntarte cómo lo ves, cuál es el futuro, cuáles serían los instrumentos que deberían empezar a desarrollarse para lograr una adecuación, digamos, del equipo de salud a las necesidades del país. Bueno, mira, Jorge, es un tema que en estos momentos justamente estábamos discutiendo porque estábamos en reunión de consejo directivo y justamente decíamos lo que vos estás expresando en cuanto a que hoy por hoy están tan bajos los salarios y los honorarios médicos que por más que uno trate de arreglar por algún tipo de acuerdo, siempre va a quedar al mismo nivel que la inflación o un poco por debajo. De hecho, en los últimos años, cuando hay un acumulado que se ha ido perdiendo y se ha perdido más de un 30 o un 40% de los honorarios, porque siempre ha quedado un 3 o un 4 puntos por debajo de la inflación. Por lo tanto, siempre es poco. La única forma es que todos los actores del sistema de salud se lleguen a acuerdos, pero acuerdos realmente estratégicos para un futuro y que se planifique a 15 o 20 años el sistema de salud, cosa de que sepamos dónde estamos parados y cómo se van a articular todos los integrantes del equipo de salud y específicamente al profesional médico, de qué manera se tiene que pagar. Los honorarios en general están bajos en todos lados, en todas las jurisdicciones, en todas las provincias los están viviendo, y por atrás de esto, después, cuando llega el momento de jubilarse, quedan siempre atados a un salario mínimo, que son los que brindan las jubilaciones. Por lo tanto, los médicos siguen trabajando, no tratan de jubilarse, sino que siguen trabajando hasta que el físico ya no da más. Y eso es justamente lo que nosotros estamos viendo y estamos analizando. Cuesta mucho hoy por hoy que se tenga en cuenta todo esto que nosotros estamos planteando, y cuando todas las instituciones se pongan de acuerdo, yo creo que podemos recién sentarnos a hablar en forma seria. Mientras tanto, estamos tan atomizados que la CONRAD está tratando justamente de abrir las puertas para que se hagan más discusiones y todas las organizaciones puedan sentarse a un debate, cosa de que se haga escuchar el pedido del médico en general de lo que está pasando. Pasó la pandemia, se evidenciaron todas las falencias y sin embargo, luego de que aparentemente, como dicen, está cediendo, nosotros creemos que esto no ha pasado todavía, sin embargo, las condiciones siguen siendo las mismas antes de la pandemia. Por lo tanto, vemos que no se han actualizado y no, salvo los aplausos que tuvimos al principio, no hemos vuelto a tener ningún otro reconocimiento. Sí, yo quisiera compartir con vos una idea que se me ocurre que quizás podría cambiar, digamos, la forma de encarar el tema del salario de los profesionales. Cuando digo esto, no es solamente el tema del médico, sino también de los otros profesionales del equipo de salud que están asociados, como la enfermería, la kinesiología, el resto de las entidades profesionales que forman parte del equipo de salud.
Y a mí me parece que hay que construir el salario, que construir un salario que esté basado en la formación profesional, que además tenga algunos elementos que diferencien. Por ejemplo, el que trabaja en un lugar austero debe cobrar una diferencia, porque para eso es que está trabajando en un lugar con menos recursos. Yo creo que las especialidades críticas deberían tener, digamos, una definición. Y aparte de eso, me parece que parte de la formación profesional tendría que tener el lucro cesante, digamos, en términos de días, como para formarse, pero además de eso, una cierta subsidio desde el punto de vista del tercer pagador de su actividad profesional. Por ejemplo, la asistencia a congresos o la formación a través de cursos. Me gustaría saber cómo lo ves, qué dificultades tienen. Yo esto lo he discutido muchas veces con los gremios dicen, no, bueno, igual trabajo, igual remuneración, y a mí me parece que es ni igual trabajo, porque los trabajos no son iguales, y me parece que sería bueno empezar a discriminar algunas características que facilitarían acomodar el salario a algo más lógico de acuerdo al trabajo específico que cada profesional tiene. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, justamente, nosotros creemos también de que tiene que haber una ley de carrera, y eso lo hemos venido sosteniendo desde hace varios años. Yo he estado en la parte de la Secretaría Gremial de la Confederación Médica, y a donde hemos ido siempre hemos reclamado que tiene que haber una ley de carrera sanitaria que involucre a todos los profesionales de la salud, a todos los que están involucrados, y por supuesto el sector médico, que tiene determinada cantidad de años en la formación y luego en el posgrado, todos los años que lleva para lograr una especialización y seguir actualizándose periódicamente, cosa que es tan importante por los avances que tiene la ciencia, y esto es muchas veces no tenido en cuenta por los entes financiadores. Es decir, que si quieren los mejores profesionales con la mejor tecnología, con la mejor capacidad para atender, tendría que haber un reconocimiento justamente para aquellos que son los que más se han esforzado. De hecho, también nosotros vemos, y eso también lo he venido sosteniendo, es que la atención primaria debería ser revalorizada de otra manera, no ser una entidad que hoy por hoy se la tiene en cuenta solamente cuando se la necesita y después quedan prácticamente olvidados los profesionales. De hecho, hay una carencia muy importante de recursos humanos de atención primaria en las distintas provincias. Se están formando con muchas universidades y muchas facultades que se han creado, sin embargo, esto no ha llegado nunca a cambiar la situación, y es porque por un lado son muy bajos los salarios, y una vez que te localizan en el interior de alguna provincia es como que el sistema te olvidó, y estos profesionales son los que más necesitan a veces de la ayuda de todas las entidades médicas y también del Estado o de los financiadores, que son los que están contratando para que estén en esa situación. Por lo tanto, yo creo que es muy importante armar un escenario donde participen todas las entidades de salud y que sepan cuáles son las condiciones, cómo se va a trabajar, y que le dé, por supuesto, las garantías de continuidad por un largo periodo. Ha pasado en algunas provincias, yo lo he vivido, en donde muchas veces un gobierno hace un fuerte apoyo durante 4 años, 6 años, 8 años, pero luego que cambian los ministros, cambian los gobiernos, cambia el sistema de salud y vuelve todo a la nada. Entonces, los profesionales que están en el interior muchas veces quedan desamparados y con sueldos magros, lo cual hace que empiecen a migrar y nuevamente hay carencias de recursos humanos y se concentran, por supuesto, las especialidades en las grandes urbes, cosa que es lo que se ve en la actualidad. Sí, justamente yo te decía eso de los lugares austeros, digamos, porque esta es la característica, ¿no? Cuando vos hablas con la gente del interior, como vos decís, ahí ellos mismos se diferencian entre la gente del interior, porque, por ejemplo, cuando uno va a una provincia, una cosa es la capital de la provincia y otra cosa son algunas ciudades alejadas, y más en algunas que son lugares de baja complejidad o de recursos limitados. Y yo coincido con que en realidad ser especialista es lo mismo ser especialista en atención primaria que ser especialista en otras que parecen mucho más complejas, pero que no dejan de ser una especialidad como la otra. O sea que el reconocimiento de la especialidad por la especialidad en sí misma debe ser igualitario. Eso sí que me parece. Lo que debería ser diferente es privilegiar, digamos, cómo asegurar que la persona que está en un lugar austero... Hoy la austeridad tiene que ver con el recurso limitado, pero no con el acceso a la información, porque hoy con el tema de Internet, y esperemos que la Argentina satelital se vuelva satelital del todo,
me parece que hay muchas formas de lograr, a través de la telemedicina o a través de la formación virtual, que esta gente quede continuamente actualizada, aún con la limitación de lo que está haciendo, ¿no? Con la limitación de los recursos que tiene. ¿Cómo ves esto? Eso es fundamental, Jorge, porque yo creo que la tecnología hoy por hoy nos va a dejar justamente esta posibilidad y esta herramienta que es tan importante para la capacitación y la educación médica continua, cosa que nosotros venimos siempre apoyando y pregonando que es fundamental. Más allá, como dices vos, de los lugares que son austeros, cuando uno siente que está apoyado, es otra forma de trabajar, otra motivación distinta, y esto favorece muchas veces para que los profesionales por lo menos se establezcan por un tiempo más prolongado en los lugares más recónditos del país. Hay que tener en cuenta que todos estos profesionales muchas veces tienen familia y también la familia tiene otras necesidades. Por lo tanto, hay que darle una carrera ascendente donde puedan ir acercándose a las grandes ciudades como para darle las comodidades o lo que necesitan los hijos y la familia muchas veces del médico o de la médica que está localizado en estos lugares. Tienen que saber que todo esto puede ser transitorio, que es por algunos años, que no es para siempre, y que pueden y darle las posibilidades de que se vayan acercando a los lugares donde van a obtener otras condiciones para el progreso familiar. Sin duda que los médicos, cada una de las especialidades tiene sus complejidades, pero más allá de eso, la capacitación y la educación médica continua, yo creo que hoy por hoy es una de las herramientas que ayuda muchísimo para fortalecer un sistema de salud en el futuro. Escuchando a ambos distinguidos profesionales de la salud, me animo a hacer una pregunta, no sé, a lo mejor disruptiva, vamos a llamarla así, porque creo que no, en lo que ustedes dicen está el diagnóstico absolutamente correcto, que no sé si el paciente conoce esta problemática. Me animo a preguntarles de esa manera si toda esta convocatoria que estamos de alguna manera haciendo a juntarse y tratar de llegar a consensos de todos los subsectores de la salud y especialmente también del equipo de salud, de alguna manera no se podría comunicar y trasladar al paciente, porque hoy el paciente está teniendo, por lo menos me refiero a la ciudad de Buenos Aires y provincia, hasta esto que se llama el AMBA, francamente, Jorge Coronel, vos que estás en la provincia también, y Neira, que lo tengo más cerca, gracias a Dios, y a vos a través de muchas vías, me da la impresión de que el paciente está teniendo sorpresas cuando se está ajustando, no sé si por la calidad, pero hacia ese camino se va. O sea, el tema financiamiento, cuya variable de ajuste es el paciente y el profesional de la salud, es un problema muy grave, muy serio, y esto no significa trasladar una acusación a nadie, pero sí preguntarle a ustedes ese qué que definieron muy, muy acertadamente, cómo lo podemos llevar adelante y cómo lo podemos publicitar, o sea, hacerlo conocer a la gente. Bien, Jorge, si quieres comentar vos primero. No, dale, me gusta. Habla vos primero y yo después, en base a lo que vos digas. Bien. Mira, yo pienso, Miguel, que lamentablemente en nuestro país la inequidad es muy marcada y la gente lo vive y lo padece, lamentablemente. De hecho, muchas veces la parte política en algunos lugares reclama mayor injerencia de los ministerios de salud pública para que envíen los profesionales. Cuesta mucho porque no tienen estructura ni legal, ni forma de que
darle lo que necesita un profesional. Entonces, la población queda muchas veces desamparada y solamente se queda en el reclamo. Esta inequidad se manifiesta, y nosotros también lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que el acceso a la salud no tendría que depender del código postal, por ejemplo. Porque no es lo mismo aquellos que están cerca de las grandes ciudades que aquellos que están alejados de las grandes urbes. Entonces esto limita mucho el acceso a la salud, y por supuesto, cuando uno da una atención primaria de calidad, que era lo que debería ser, a veces se ve también limitado, y las condiciones y las expectativas de vida varían de un lugar a otro. Eso es lo que nos ofrece hoy la actualidad en nuestro país. Si nosotros pudiéramos hacer que la gente entendiera y que los reclamos a los políticos y a los que diseñan las políticas de salud se hagan escuchar, yo creo que sería sin duda mucho más favorable y más factible que podamos llegar a modificar de alguna manera este devenir que estamos viviendo en la actualidad. Pero mientras la gente no entienda cuáles son las posibilidades que existen, cuesta y es difícil. Me parece que hay formas de que uno pueda difundir y tratar de alguna manera de que esto se conozca, porque la gente lo sigue padeciendo y lamentablemente a través de los años sigue viviendo como en un círculo defectuoso, no virtuoso, en un círculo defectuoso que no termina nunca de cerrarse ni de dar o crear las expectativas que la gente está necesitando y cumplir como debería ser un sistema de salud integral. Sí, yo comparto totalmente lo que decís. A mí me parece que de lo que sería bueno, digamos, es que el profesional del equipo de salud esté donde esté, se sienta parte del sistema y se sienta como es un engranaje más del sistema. No que quede aislado, esto que vos decís de que si se va a un lugar austero, entonces es lo que puede hacer con lo que puede y nada más, sino que en realidad, a pesar de estar en un lugar austero, se puede seguir formando, puede hacer telemedicina, puede hacer segunda consulta, porque se siente integrado a un sistema que lo incluye. Y a mí me parece que esto es lo que da la sensación de que también el paciente, al ingresar a ese sistema que está incluido, no es que está no es un compartimiento estanco, sino que entra a un lugar que está incluido, aunque tenga la menor complejidad en ese momento, pero que puede tener el acceso a la complejidad necesaria en caso que sea así. Yo creo que esto facilitaría mucho las cosas. Entonces, a mí me parece que, por eso yo decía que el tema de generar primero la definición de qué significa un lugar austero, del recurso limitado, para que ese médico sepa cuáles son las condiciones de trabajo, pero que además tenga, digamos, la asignación que le corresponde por estar en esos lugares que deberían ser transitorios. Yo me acuerdo que cuando yo era pibe, no sé si seguirá ahora, siempre cuando uno tenía algún conocido que era militar, decía, no, yo estuve en la montaña, pero yo si me voy a la montaña en 2 años me es lo mismo que si estuviera en la ciudad a 5 y entonces yo haciendo más rápido. Bueno, por ahí estas son las cosas que, como vos bien decías antes, hay que empezar a pensar. Porque esto incluiría, digamos, a los profesionales en un sistema de trabajo, no mandar al profesional a un lugar donde sabemos que si no tiene, digamos, las condiciones adecuadas, no funciona como corresponde. Un sistema. Tal cual, discúlpame, te escucho, Miguel. No, decía un sistema de sanos incentivos, y no ahora que hay incentivos ocultos que cuesta ordenar. Como ves, vos bien dijiste, después del aplauso, la pandemia fue enfrentada por el equipo de salud y no cambió absolutamente nada respecto a su reconocimiento real, material, y fueron los que nos salvaron a toda la población de esta peste. Perdón, Jorge. Es así, justamente en lo que nosotros venimos reclamando, y en la actualidad estamos elaborando justamente algunos documentos, porque hemos observado de que se ha dejado de lado todo lo que se hizo y volvimos nuevamente al cauce anterior, cuando en realidad tendría que habernos servido de experiencia para fortalecer algunas partes del sistema de salud, para diseñar nuevas propuestas, como bien lo decía recién Jorge Neira también, y sentarnos y decir, che, a ver, ¿cómo podemos seguir mejorando? No hubo nada de eso, ni de las entidades financiadoras, ni de los ministerios de salud pública provinciales, y menos del nacional. Entonces, si no hay una convocatoria, si no han visto que este déficit ha expresado
que el recurso humano fue el que estuvo al frente de todo este evento que nos ocurrió en estos últimos 2 años, y que mucho de lo que se pudo salvar se debe al esfuerzo que hizo el recurso humano. Entonces, estamos nuevamente ante gente que no se da cuenta o no quiere cambiar el curso ni mejorar el curso de la salud de la Argentina. Ese es el problema que estamos viviendo nosotros y viendo desde nuestra organización. Jorge, no es un disenso, pero sí es una acotación que te hago. Es que creo que el médico y el equipo de salud en general no ha quedado en la misma situación que anterior a la pandemia, sino que está en peor situación. Nosotros acá tenemos, no corresponde dar nombres, pero entes financiadores que están prohibiendo pedir estudios de lo que ustedes denominan atención primaria o también incluso medicina preventiva, con todos los beneficios que ello trae, que están prohibiendo pedir estudios, salvo que sea una autorización muy expresa de auditoría. O sea, hoy la figura del auditor es mucho más importante que la del médico. Estoy hablando, bueno, repito... Sí. Coincido plenamente con lo que dices. Jorge. Sí, a mí me parece que... A ver, yo puedo llegar a estar de acuerdo con limitar algunos estudios, cuando en realidad la solicitud va acompañada de la guía correspondiente nacional e internacional que dice por qué es mejor abstenerse a hacer un estudio o no, y no que sea algo de decisión de quien tiene que auditar, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, digamos, las sociedades científicas tienen un rol de recomendación. Yo ayer tuve reunión con las sociedades científicas en el Consejo de Certificación, y realmente yo les decía que el rol que tienen las sociedades científicas, tanto en lo que tiene que ver con la definición de los procesos, como en la categorización institucional y en la formación profesional, es muy grande. Y a mí me parece que me gustaría saber cómo lo ves vos, pero no se tiene en cuenta, digamos, a las entidades científicas como entes asesores para las políticas de salud. ¿Qué te parece este tema, Jorge? Y bueno, coincido, Jorge, porque realmente nosotros lo que queremos es que se integren justamente todas las entidades que están en contacto directo con los profesionales, para que cada una dé su opinión y podamos trabajar en conjunto en el buen trabajo que tienen que desarrollar los profesionales, que se sientan acompañados, ya que el Estado prácticamente no lo hace. Entonces las entidades como sociedades científicas, los colegios, es decir, hay muchas entidades que están luchando para que el médico mantenga su trabajo de forma digna. Y justamente la capacitación, como lo decía en un principio, tiene que ser constante, la educación médica continua tiene que ser permanente, porque los avances cada 5 años se van renovando en una forma muy importante, y esto es lo que hace que uno pueda dar una atención de mejor calidad. Ahora, sabemos que como no lo están haciendo las otras entidades, y nos tendremos que agrupar los que estamos al lado de los médicos para tratar de sacar adelante y toda este déficit que estamos notando. Y por supuesto, las entidades tendrán que darse cuenta, sobre todo los que manejan la política sanitaria, de que si no tienen el asesoramiento de quienes estamos en el terreno, es muy difícil que tomen decisiones acertadas. Eso es lo que se me ocurre a mí. Fíjate, Jorge, que nosotros siempre decimos que, viste que siempre se habla de certificación y recertificación, y nosotros decimos que esto no es así, porque uno no vuelve a utilizar los mismos mecanismos para recertificar que cuando certificó. Lo que tiene que hacer es revalidar la certificación en los 5 años, y lo más importante es el mantenimiento de la certificación, que es que un quinto de los créditos que necesita para revalidar los obtenga por año. Y acá están las sociedades científicas que pueden dar muchas formas de adquirir créditos, y muchos de esos créditos pueden hacerse desde el punto de vista virtual. Así que, y además con la... Vos sabés que se generó hace poco la Sociedad Argentina de Simulación Médica, hay una cantidad muy grande, una red muy grande de simulación, lo que permite regionalmente desarrollar el tema de simulación para la obtención de créditos. Así que a mí me parece que hay muchas opciones que hay que tener en cuenta, y que esto que vos decís, que es juntar a todos los actores, me parece que es un poco el camino que hay que seguir. Estamos ya
nos van a sacar del aire en unos minutos, en unos pocos segundos, digamos. Así que sería bueno ir cerrando. Jorge Coronel, Jorge Neira, muchísimas gracias. Nos quedan, como siempre, muchos temas, pero invitamos a seguir conversando. Un gran abrazo para vos, Jorge. Por supuesto, acá para el distinguido Jorge Neira. Y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por esta conversación. Por supuesto, ha sido un gusto participar con Jorge y contigo, Miguel. Y bueno, y a Horacio también, muchísimas gracias. Un abrazo y estamos a disposición. Un abrazo grande, Jorge. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.